Si la enfermedad es tan antigua como la vida, las enfermedades causadas por el trabajo son tan antiguas como el propio trabajo. Por eso el hombre ha sentido siempre la necesidad de defender su salud ante el riesgo que conlleva el desarrollo de las actividades laborales. Desde muy antiguo se conoce la relación entre ciertas enfermedades y el trabajo. En época del Imperio Romano se describía ya el penoso y nocivo trabajo en la minería. En el Renacimiento se justificaban las intoxicaciones por mercurio en extracción de este metal, señalando que la causa estaba en el aire, no encontrando entonces otra explicación. El primer tratado de medicina laboral se publicó hace 300 años. Su autor, el italiano Bernardino Ramassini, que en 1700 analizó las enfermedades en más de 50 ocupaciones diferentes y los consiguientes remedios. Él fue el primero en preguntar al paciente cuál era su ocupación. Se establecía así la relación entre el trabajo y la enfermedad producida en el individuo. La revolución industrial y los movimientos sociales provocaron que la salud laboral fuese tenida en cuenta por legislaciones y estamentos. En 1900 se define por primera vez el concepto legal de accidente de trabajo y se contempla la obligación exigible a todos los patronos y la responsabilidad empresarial en la prevención de los accidentes de trabajo y en su reparación. Actualmente, la salud laboral se considera un elemento importantísimo de la política social y sanitaria de los países más avanzados y un indicador de primer orden de competencia de las empresas. Las enfermedades profesionales son aquellas cuyo origen se supone en la actividad laboral de forma que no se necesita probar la relación causa-efecto entre la enfermedad y la actividad laboral que desarrolla. La necesidad de unificar criterios de indemnización a nivel internacional dio paso a la creación de una lista. Esto constituyó un gran avance en el campo de las enfermedades profesionales. En el año 2006 se aprueba el actual cuadro de enfermedades profesionales y se establecen criterios para su notificación y registro. Hay que tener presente que el anterior listado de enfermedades profesionales databa del año 1978. Desde esta fecha se han producido una serie de cambios en los procesos industriales que han propiciado la aparición de nuevos elementos y sustancias que pueden incidir en la salud laboral de los trabajadores. La inclusión de una determinada patología en una lista de enfermedades profesionales exige la concurrencia en el tiempo de un agente, exposición, enfermedad y relación de causalidad. Esto permite distinguir cuándo una enfermedad es o no profesional y establecer las listas de las que serán reconocidas como tales, así como las condiciones para su calificación. Las enfermedades profesionales se califican en distintos grupos. Uno de ellos es el de las enfermedades producidas por agentes químicos. A consecuencia del desarrollo industrial, la sociedad actual está expuesta a numerosos contaminantes químicos. Es en la actividad laboral donde existe una mayor exposición y, por tanto, donde aparecen con mayor frecuencia los efectos perjudiciales derivados. Ejemplo de esto son los daños en la piel debidos a la exposición a numerosos agentes químicos presentes en el ámbito laboral, que afectan principalmente a las manos y aparecen en edades tempranas, originando algún grado de incapacidad laboral o algún cambio en el puesto de trabajo. Aunque en muchas actividades existe el riesgo potencial de aparición de daños en la piel, en distintas actividades es más frecuente que se produzcan este tipo de enfermedades. Como ejemplo, podemos citar las peluquerías por el uso de tintes, permanentes o champús, la construcción y obras públicas, donde se utilizan, entre otros productos, cementos, yesos o asfaltos, metalurgia, por el uso de fluidos de corte, los sectores sanitarios, por la utilización de sustancias que contienen látex o productos desinfectantes, y limpieza, por el uso de detergentes y otros productos químicos.
Los agentes químicos también pueden causar patología respiratoria, rinitis, asma, fibrosis pulmonar o cáncer de pulmón. Todas ellas están causadas por la exposición del trabajador a materia particulada, vapores, gases o humos en el lugar de trabajo, causando incapacidades, bajas laborales y una elevada mortalidad, siendo prioritario identificar su origen para corregir aquellas situaciones que determinan su aparición. Entre los sectores con más riesgo de afectación del aparato respiratorio están los del caucho, plástico, cuero, textiles, industria alimentaria, agricultura, construcción, química, pinturas y otros. Algunos agentes químicos también pueden ser carcinógenos. Alrededor del 4 al 20% de todos los cánceres se pueden atribuir a exposiciones laborales que podrían evitarse mediante prácticas de trabajo seguras y controles médicos periódicos. Los principales tumores asociados con la exposición laboral son los de pulmón y vejiga, pudiendo afectar también a otros órganos. Existe una gran variedad de agentes y mezclas que pueden generar cáncer laboral, como pueden ser amianto, aminas, cromo, níquel y polvo de madera dura. Entre las actividades económicas con mayor riesgo podemos mencionar construcción, minería y refinería de minerales, caucho, fabricación de colorantes y pigmentos, curtido de cuero, soldadura de acero inoxidable, industria química, industria nuclear, industria aeroespacial, naval o fabricación de textiles, siendo por tanto los trabajadores de estos sectores los que tienen mayor probabilidad de padecer un cáncer ocupacional. Otro grupo de enfermedades profesionales es el producido por contaminantes físicos. Un importante número de trabajadores, principalmente de los sectores de la construcción, industria y transporte, está expuesto en su trabajo a ruidos molestos, elevados o muy elevados, que pueden causar pérdida auditiva, llegando incluso a producir sordera. También hay exposición frecuente a vibraciones que originan daños articulares. Son también contaminantes de origen físico las radiaciones ionizantes, ultravioleta y microondas, que pueden llegar a producir desde daños en la piel hasta determinados tipos de cáncer. Otras enfermedades profesionales son las producidas por agentes biológicos. Los agentes biológicos son seres vivos con capacidad para replicarse eventualmente y pueden provocar efectos perjudiciales en el ser humano debido al carácter patógeno de muchos de ellos. Si bien los agentes biológicos están presentes en numerosas actividades profesionales, no siempre se reconocen los riesgos que entrañan debido a que son invisibles a simple vista. En el medio laboral es habitual encontrar fuentes de infección específicas estrechamente ligadas a cada actividad, como por ejemplo las relacionadas con la sanidad humana o animal, cuerpos de seguridad, manipulación de basuras o limpieza. Cada trabajo se asocia con determinadas exposiciones a agentes biológicos. Uno de los sectores en los que se ha estudiado el riesgo potencial de adquisición de enfermedades de origen biológico por parte de los trabajadores es el sanitario. Los trabajadores de los centros sanitarios presentan un elevado riesgo de contagio a partir de las personas enfermas, bien directamente o indirectamente a través de la manipulación de muestras contaminadas. Son los trastornos musculoesqueléticos la patología más frecuente. Representan 3 de cada 4 de las enfermedades profesionales declaradas en España, siendo la principal causa de discapacidad entre los adultos. Los trastornos musculoesqueléticos no solo producen sufrimiento personal y disminución de ingresos económicos al trabajador, sino que además suponen un elevado coste para las empresas y para las economías nacionales. La mayor parte de los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral se van desarrollando con el tiempo, como resultado de posturas forzadas,
movimientos repetitivos, manejo de cargas, empujes y arrastres durante un periodo de tiempo prolongado y son provocados por el propio trabajo o por el entorno en el que éste se lleva a cabo. Por lo general, los trastornos que afectan con mayor frecuencia a la espalda, cuello y extremidades pueden originar enfermedades tan variadas como tendinitis, epicondilitis, bursitis y las patologías meniscales. Se trata de procesos que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor, músculos, tendones, nervios y otras estructuras articulares. Estas enfermedades producen desde molestias leves hasta cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico o quirúrgico. En los casos con evolución crónica, el tratamiento y la recuperación suelen ser insatisfactorios y el resultado puede ser una discapacidad permanente con pérdida del empleo. A su vez, se aumentará la probabilidad de desarrollar estos trastornos a causa del tiempo de trabajo excesivo, trabajos a destajo, ausencia de descansos y ciertas características individuales como edad, sexo, peso corporal, estado de salud o antecedentes médicos. Estas enfermedades afectan a trabajadores de todos los sectores laborales. Para prevenir con eficacia los trastornos musculoesqueléticos, deben determinarse en primer lugar los factores de riesgo en el lugar de trabajo y a continuación los exámenes de salud específicos para poder adoptar medidas prácticas para prevenir o reducir los riesgos. La vigilancia de la salud laboral constituye una de las técnicas preventivas de la medicina del trabajo, desempeñadas por médicos y enfermeros especialistas del trabajo. Se puede definir como el conjunto de actuaciones sanitarias colectivas e individuales que se aplica a la población trabajadora con el fin de evaluar, controlar y hacer un seguimiento de su estado de salud, detectar en su caso signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones de la salud. No es solo el reconocimiento médico. Conlleva una serie de actuaciones dirigidas a la programación y planificación, programa de vacunaciones y análisis estadístico, entre otras actividades. Como tal, es una técnica complementaria de las correspondientes a las disciplinas de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología aplicada, y no tiene pues sentido como una actuación aislada de prevención, sino que ha de integrarse en el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa. ¿Para qué sirve la vigilancia de la salud? La vigilancia de la salud es un medio de prevención en la empresa que sirve para detectar posibles enfermedades derivadas del trabajo y minorar sus consecuencias o prevenirlas. Características de la vigilancia de la salud laboral. Voluntaria salvo las excepciones que se recogen en la norma. Confidencial, garantizada por la empresa. Específica, gratuita para el trabajador, durante la jornada laboral, a lo largo de toda la vida laboral y teniendo que ser registrada y archivada durante el tiempo que queda establecido en diferentes normas. ¿Cuál es la diferencia de estos exámenes de vigilancia de la salud laboral y un reconocimiento médico rutinario? La diferencia es que en el examen médico para vigilancia de la salud se tiene en cuenta los riesgos profesionales. Es necesario el conocimiento de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, ya que el objetivo principal de la vigilancia de la salud es mantener un buen estado de salud del trabajador, trabajadora, en función de sus características individuales. Son objetivos de la vigilancia de la salud la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud, la identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y la adaptación de la tarea a las características del trabajador o trabajadora. ¿A qué tiene derecho el trabajador o trabajadora en la vigilancia de la salud? Los trabajadores tienen derecho a que su dignidad e intimidad
sean respetadas en todo momento. Que todos los resultados de sus reconocimientos médicos le sean comunicados de una manera clara, comprensible y confidencial. Que los resultados no se utilicen nunca para su discriminación. Que las pruebas solicitadas en sus reconocimientos médicos sean lo menos molestas posible. Y además, sean proporcionales al riesgo que pretendemos controlar. ¿Cuándo se realizan los exámenes médicos? La legislación contempla una evaluación de la salud con las siguientes pautas. Inicial. Una vez incorporado el trabajador-trabajadora a su puesto de trabajo o después de la asignación de nuevas tareas específicas que conlleven nuevos riesgos para la salud. Periódica. Según los riesgos determinados por la evaluación de riesgos. Después de una ausencia prolongada por motivos de salud, tras la reincorporación al puesto de trabajo con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales. ¿El reconocimiento médico tiene en cuenta situaciones especiales? La vigilancia de la salud tiene en cuenta a los trabajadores-trabajadoras especialmente sensibles. Un claro ejemplo son las mujeres en situación de embarazo y lactancia materna. ¿A qué renuncia el trabajador si no hace el reconocimiento médico de la empresa? A un derecho. El reconocimiento médico y la vigilancia de la salud son un derecho primordial adquirido por los trabajadores al que no deben renunciar. Conviene informarse bien antes de hacerlo. A la protección de la salud. Además de romper el proceso de colaboración con la empresa en materia preventiva, no se podrá verificar ni evaluar los efectos de las condiciones del trabajo en la salud, ni tampoco si el estado de salud puede constituir un peligro para el trabajador, sus compañeros de trabajo o para otras personas relacionadas con la empresa, subcontratas, visitantes, etc. A una obligación del empresario. Proporcionar al trabajador el derecho a la vigilancia de la salud es una obligación legal del empresario y este debe ponerla a su disposición de una manera fácil y accesible, confidencial y gratuita. Su trabajo le puede estar produciendo una enfermedad laboral y, sin embargo, una gran parte del problema podría prevenirse o reducirse si se respetara la legislación y las buenas prácticas existentes sobre salud y seguridad.